El Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco inauguró este miércoles el primer Congreso Estatal de Ingeniería Industrial en Gestión Empresarial, con el objetivo de generar un espacio de análisis y debate en torno a las experiencias del sector, así como para el desarrollo de las habilidades de las y los universitarios. Sabemos que el liderazgo es crucial para el empresario. En este evento tendrán la oportunidad de aprender de los mejores en el campo, de compartir sus propias experiencias y de establecer conexiones valiosas y profesionales de la gestión empresarial. Liderar no es nada fácil. Es una tarea compleja y exigente, que requiere de habilidades técnicas, sociales y emocionales. Es por eso que en este congreso no solo nos enfocamos en la teoría de la gestión empresarial, sino también en la práctica de liderazgo. Asimismo, se remarcó que, ante un entorno laboral que se vuelve cada vez más competitivo, es necesario desarrollar habilidades de liderazgo, de toma de decisiones, de escucha y de aprendizaje que permitan a los jóvenes ser más asertivos en su vida profesional y laboral, por ello la importancia de estos espacios. Esto es muy importante porque formar líderes empresariales es un reto muy grande. Y hay que los jóvenes aprovechen este congreso porque van a aprender mucho. Pero que al final de todo esto, queremos que haya un producto, un resultado, cuando ustedes terminen de estudiar, pues tengan las herramientas necesarias para poder enfrentarse a la vida laboral. Y no solamente yendo a trabajar a una empresa, sino formando ustedes una empresa que sirva para el bienestar de México y de ustedes mismos. El congreso inició con la ponencia La metodología Kizukai Kaizen, aplicado a la cultura organizacional, a cargo del especialista Alejandro Kasuga Sakai, en donde se analizó los procesos y mecanismos de las organizaciones japonesas y cómo estos se pueden aplicar en el Estado y el país. Las conferencias, talleres y actividades artísticas concluirán este jueves 27 de abril. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.